Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar, ¿qué les parece? Unos ricos panquecitos de naranja, ¿sale? Vamos a mostrarles los ingredientes. Voy a necesitar 500 gramos de harina de trigo. Vamos a necesitar 25 gramos de royal, 25 gramos de levadura fresca, 400 mililitros de leche, 350 de azúcar, una taza de aceite, 4 huevos, la ralladura de la naranja. Toda su ralladura la vamos a ocupar, ¿ok? Color amarillo. Tengo una cucharada de vainilla. Oh, que no se nos tire, ¿eh? Porque ya la tenemos medida. Una cucharada de extracto de naranja. Capacillos, ¿ok? Papelitos rojos, capacillos, no sé cómo las llamen ustedes. Bueno, ahora vamos con el procedimiento. La harina con el royal la voy a integrar muy bien y la voy a colar, ¿ok? Aquí la vamos a poner y vamos a vaciar nuestra harina. Hay que cernirla, colarla, para que no se nos vayan todos esos grumos. La vamos a reservar, ¿ok? Ahorita lo que voy a ocupar es el vaso de la licuadora. Voy a poner el aceite. Si tienes batidora, lo puedes hacer en la batidora. El azúcar. Ya pusimos el azúcar, el aceite. Vamos a integrar los huevos. ¿Ok? Hay que revisarlos, ¿eh? Que salgan bien. Porque luego nos salen feos. No. Okay. Ya que está aquí, vamos a integrar nuestra esencia de naranja, esencia de vainilla. Y todo esto lo vamos a licuar, ¿ok? Voy a rallar la naranja, la voy a rallar. La levadura, le voy a poner, tengo 400 de leche, voy a poner aquí leche. La mitad de leche. Le voy a poner toda esta a mi leche. La voy a integrar muy, muy, muy bien hasta deshacerla. Esta hay que deshacerla bien, ¿eh? Ya está. Hacer es que con el cepillo, como si barriéramos, para quitarle toda la ralladura de la naranja, toda, toda, toda. Miren, ¿ya vieron? Por eso es importante tener un cepillo dental. Aquí voy a integrar nuestra harina. ¿Vale? Harina. Aquí está toda nuestra harina. Vamos a incorporar toda nuestra ralladura de
naranja. Vamos a... Muy, muy bien. ¿Se acuerda nuestra levadura? También la vamos a integrar. No supe dónde dejé mi cuchara, pero bueno. Es la mitad de la leche, ¿ok? Le hacemos un hueco a nuestra harina. Y ahí vamos a incorporar nuestra leche con levadura. Ya vamos a incorporar lo que molimos, ¿se acuerdan? Lo que molimos. Un poquito. Y a mezclar. Incluso aquí pueden meter sus manos, ¿eh? Aquí le pueden decir a sus peques que les ayude. Es más fácil con la mano. A mí me gusta trabajar esto con la mano, ¿eh? Casi no me gusta la batidora. Con la mano. Las manos limpias, ¿eh? Eso sí. Nada de anillos, nada de uñas pintadas. No, 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 no. Ni uñas largas. Vamos a ponerle un colorante. El colorante es a su gusto. Yo le voy a poner color amarillo. Una, dos. Para que queden al color de las... Ay, de la naranja. ¿Sale? Con dos. ¿Ya vieron cómo se está poniendo? Amarillos, amarillos, amarillos. Ok, ya terminamos de mezclar muy muy bien nuestra mezcla. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es ayudarme. Ya está nuestra mezcla. Nuestra mezcla tiene que quedar así, que no tenga grumos ni nada, ¿ok? Vamos a necesitar de estos capacillos. Los vamos a así. Y los vamos a poner en nuestros moldes. Este es para panqués. El de Muffins es más chiquitito, ¿eh? El de Muffins no es este. Pero muchos lo usan para mofis, así que ya es decisión. Listo. Esta es una medida exacta para que salgan altos. O si no tienen, wow, estoy haciendo un batidito. Se pueden ayudar con la cuchara. No debe de ir muy llena, por lo mismo. Pero aquí le van a tener que ayudar a ustedes. ¿Vieron? A este le vamos a tener que poner más porque tienen que estar todos a la misma medida. Listo. Es una y la mitad de otra. Esto se va al horno, horno 180 grados o centígrados, como ustedes le llamen. De 35 a 40 minutos. O hasta que ustedes introduzcan un palillo y chequen que salga limpio. Quiere decir que su panquecito de naranja está listo. ¿Vamos? Vamos a revisar nuestros panquecitos con la ayuda de un palito
Con cuidado de no quemarnos. Si sale limpio es que el panqué ya está listo. ¿Sale? Ya están. ¡Oh! Miren, es fácil de despegar. ¿Sale? Vamos a dejarlos enfriar. ¡Uy! Y ahorita los sacamos.